Pues ya habéis visto, otra visita más en el nutricionista. Bueno, la idea es que estamos poquito a poco mejorando. A mí las cosas me han salido bien. Según las medidas que habéis visto, haciendo clic, 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 así. Plicometría. Pues haciendo las cuentas con el plicómetro, pues parece ser que aunque he engordado 100 gramos, pero he bajado un punto de grasa y he ganado 0,3 o algo así, ¿no? Sí, 0,3 de musculatura. O sea que la cosa parece que va bien. Y además la sensación de la dieta con Roberto es muy buena porque en ningún momento tengo sensación de hambre. O sea que eso está bastante bien. Además muy variada la comida y tal. Habéis visto ahí también que os he enseñado un poco el cartelillo de la dieta y creo que bueno, que está saliendo bien. Pero bueno, esto no es una cosa que en 2-3 semanas se consiga, sino que esto es un proceso largo que el cuerpo se tiene que adaptar e ir así haciendo. ¿Y a ti, Irene, qué tal? Pues yo tengo una pequeña fase de estancamiento y de involución, que no soy yo la culpable porque yo estoy cumpliendo al rajatabla todo, pero en fin. Además, explicado por Roberto muy bien. Sí. Bueno, claro. Hay que decir que tú no sales haciéndote las medidas de piclometría porque si no sería un vídeo medio porno, entonces no lo ponemos. Realmente es porque yo no quiero, no es por pornografía ni nada por el estilo, es que yo no quiero y ya está, entonces. Bueno, ya está, estoy en una fase de estancamiento y ya iremos mejorando. Ya me ha explicado Roberto que estas fases en las que el cuerpo se está adaptando a una determinada dieta, pues simplemente hay momentos en los que va muy rápido y entonces reacciona y te da alegrías, y momentos en los que, bueno, se produce un pequeño estancamiento, incluso un cambio de la medida un poquito a peor. Pero bueno, yo estoy aumentando las cantidades en cuanto a la comida, lo cual pues hace que todo tenga sentido y en principio pues todo esto no me puede dirigir más que a comer más saludablemente y a tener un estilo de vida mejor, que al final era lo que buscábamos, así que bueno, bien. Ya en la siguiente ocasión suponemos que podremos encontrar un poquito de lo que buscamos, que es afinar, mínimamente, pero afinar. Pues sí, esa es la idea, y además, como dice Roberto, es un proceso largo, no es algo que se haga en 2-3 semanas. Pero bueno, como tenemos vida, pues ya está, hay más días que longaniza, aunque no probemos la longaniza. No, está claro. Y bueno, en algún otro vídeo, si os apetece, haremos una especie de exposición de la dieta que estamos haciendo, tanto la de Pablo como la mía. Sí, un desglose del día a día, un poco lo que comemos, lo que nos envía, para que veáis qué cosas son, que no son cosas raras ni nada de eso, un poco cantidades y demás, ¿vale? Exacto. Y ahora vamos a celebrar con vosotros algo que para mí es un orgullo y una satisfacción, como decía nuestro emérito rey. Que es, bueno, aquí voy a compartir con vosotros esta maravilla. Mirad aquí lo que hay. ¿Qué es esto? Coge, Irene, coge. ¿Qué es esto? Una revista nene. A ver, acerquémosla. Uy. Acércala tú. La revista Trail Run, ¿eh?
La revista Trail Run, Irene, ¿y qué es lo que pasa en la revista Trail Run número...? 35. Bueno, que ya está en los kioscos. Os contaré, para aquellos que no lo sepáis, que yo hace ya 3 años que estoy participando con Trail Run, con Depa, con Dani Sanabria, a los cuales mando un gran abrazo, aunque yo sé que no son muy habituales en estos vídeos, pero bueno, pues si les llega. Y estoy colaborando con ellos hace ya 3 años con una serie de artículos que se publican digitalmente. Pero ahora resulta que uno de estos artículos que había nacido para esa publicación digital, ellos han decidido, han tenido a bien, pues sacarlo en papel y darle a la revista pues un aire un poco más diferente, que no meramente deportivo, y ahí es donde estoy yo, porque vosotros sabéis que yo corro poco, pero en fin, aquí estoy dándole un poquillo la pluma. Y el texto escogido se titula ¿Cómo una palabra te puede cambiar la vida? Así que bueno, vosotros sabéis que yo soy bastante reflexiva y me gusta mucho esto de hilar lo que es correr con las cosas que pasan, y creo que a todo el mundo le puede interesar. Así que nada, si os apetece, pues aquí está la revista. Y por supuesto, esos artículos son los que le van a dar vida a nuestro, bueno, que estamos, este proyecto que tenemos entre manos, que ya sabéis, mucho y muchas, que es el libro de Irene, Correr es más que correr. Estamos en proceso de lo que es corrección de los textos, y yo creo que para 20 y tantos de febrero lo tendremos. Vamos paso a paso, queremos sacar una cosa bonita, creo que va a salir muy bien con las ilustraciones de nuestro amigo Antonio. Antonio Cruz. Sí, exactamente, el organizador de la carrera de Macael Mármol Trail. Y bueno, yo y creo que... el prólogo de Chito. No, bueno, sí, no me olvido, como ya yo creo que los que nos siguen lo saben en otro vídeo, que ya lo comentamos con él mismo. No obstante, no, las ilustraciones son inéditas, el prólogo es inédito y hay bastantes textos que son inéditos también. Así que nada, no, estamos de enhorabuena Irene, porque tienes tu publicación aquí, esa publicación fantástica, y yo creo que te lo merecía, era una cosa chulísima. Y nada, no os damos más la chapa, la idea era un poco un vídeo así, contaros cómo nos ha ido en el nutricionista y esta fantástica noticia de Irene, y como habéis visto antes en el B-roll, os he enseñado esas dos fotos fantásticas que nos han enviado los amigos de Desafío Urbión, que sí, una sorpresa que nos llegó gracias a ellos. ¡Una maravilla! Así que yo qué sé. Quiero saber una cosa, ¿el chiste al final está o no está? No lo sé. ¿Ha quedado o no ha quedado? No ha quedado. ¿No ha quedado? No ha quedado. Pues nada, hay que contar chistes, porque ya llevo varios vídeos que no cuento chistes. Pues todo tuyo, aquí tienes a toda tu audiencia. Dice, hola, ¿hay magdalena? Dice, muy buena. Dice, muy buena, ¿hay magdalena? Bueno, pues ya bueno. Está, como va de nutricionista la cosa. Claro. Pues, oye, que seáis muy felices, que os cuidéis mucho. Y bueno, y como siempre os decimos, que nunca dejéis el trail. Adiós.